vamos a ver el drenaje de un absceso dentario. ¿Cómo es un absceso dentario? ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son las características clínicas? ¿Hay hinchazón, hay edema, hay fluctuación? O sea, hay fluctuación también. Está colocando anestesia y está drenando pus, ¿no? Es un proceso infeccioso, o es una infección producida por bacterias, ¿no? Hay cuatro tipos de infecciones producidas por bacterias, por virus, por parásitos y por hongos, ¿no? O micosis, que es lo mismo. Ahora vamos a hacer una incisión para provocar el drenaje. Tenemos que hacerlo con paciencia hasta encontrar el sitio donde va a producirse el drenaje de la pus. Este paciente ha sido medicado con antibióticos antes de hacer esta incisión. No queremos provocar o producir que el absceso se disemine más bien en otros tejidos. Apretamos ahí un poco de pus, pero falta ampliar la incisión. El causante es una infección dentaria del premolar. De uno de los premolares. Y encontramos más drenaje del pus. Bueno, acá estamos lavando ahí en la herida. Music licensing reimagined. La medicación antibiótica, fenoximetilpenicilina y el orolaco, que es el analgésico. Y este segundo video nos va a ilustrar aún más sobre lo que es o cómo se ve un absceso dentario, ¿no? Como consecuencia de la infección de una herida después de hacer una bichectomía, ¿no? Está de moda, dicho sea de paso. Este paciente también ha sido medicado con antibióticos. Es el rostro del paciente, hay una fascia dolorosa. El paciente ha sido también tratado con clindamicina, en este caso, clindamicina y fenoximetilpenicilina, 4 días antes. Estuvo peor, estaba con el ojo hinchado. La infección se había diseminado hasta el piso de la órbita, ¿no? Ahora ya está controlado. Y aparte, muy mala higiene. Vamos a aplicar anestesia para realizar un drenaje. Le vamos colocando anestesia. Y conforme vamos aplicando anestesia, se va produciendo un drenaje espontáneo de pus, ¿no? Ya comienza a drenar pus. La pus es amarilla, es espesa, maloliente, característica de una infección anaerobia. Todavía no hemos hecho la incisión. Mira, ahora sí se hace la incisión. Una tremenda cantidad, un tremendo volumen de pus. El drenaje, o el acúmulo de pus, era inmenso también. Cuando hay pus es porque se trata de una infección bacteriana, ¿no? En este caso bacteriana, pero anaerobia principalmente, ¿no? Predominantemente anaerobia. Es
un tema muy bonito lo que vamos a hacer el día de hoy. Es el día a día del odontólogo. Vamos a tocar muchos temas clínicos y siempre vamos a abrir la clase con uno o dos videos ilustrativos para centrar el tema y para que ustedes sepan de qué estamos hablando, a qué nos estamos refiriendo. Como habrán notado, todos los videos que presento acá en el curso son videos propios, ¿no? No son videos de internet, esas cosas a mí no me gustan. Son mis pacientes, ¿no? Los cuales en determinado momento los he grabado con autorización para poderlos compartir con mis alumnos de la universidad de posgrado. Estoy pregrado como de posgrado. Voy a avanzar un poco, porque es más o menos la misma secuencia. El drenaje de pus, ¿no? Constante. Y finalmente vamos a colocar un dren de Heaven, de látex, perdón, para que continúe el drenaje, y este dren se tiene que cambiar cada 24 horas, además de la medicación antibiótica, hasta que complete el tratamiento, desaparezca la pus, y una vez que se vea que ya no hay drenaje de pus, ya le quitamos, ya no le cambiamos el dren, ¿no? Pues no es el mismo dren, sino se retira este dren, se lava todos los días y se vuelve a colocar un nuevo dren. Y se continúa con el tratamiento antibiótico, ¿no? En este caso, estamos viendo que las infecciones anaerobias necesitan no solo de tratamiento antibiótico, o sea, tratamiento médico, sino tratamiento quirúrgico, que es el drenaje, ¿no? El drenaje es un tratamiento quirúrgico. La medicación antibiótica no es un tratamiento quirúrgico, es un tratamiento médico, ¿no? Curamos al paciente con medicamentos, con medicinas. Y una vez que hemos conseguido colocar el fijar el dren, procedemos a continuar con el tratamiento de antibióticos. Interesante este video con esta definición, ahí está la medicación. En este caso, vamos a detener unos segundos, clindamicina para bacterias aerobias gran positivas y levofloxacina para bacterias también gran negativas, pero también anaerobias, pero gran negativas en este caso, ¿no? Y como dice abajo, después de 5 días se hizo una reevaluación y ya se continuó con clindamicina y levofloxacina, pero ya la clindamicina no por vía intramuscular, sino solamente por vía oral, hasta que finalmente se consiga el control de esta infección, ¿no? Entonces, como dije al inicio de la clase, hoy día vamos a hablar un poco sobre antibióticos, ¿no? Desde el punto de vista clínico, no quiero que se aprendan las cosas de memoria. Lo que quiero es que ustedes analicen las cosas, piensen, ¿no? Y finalmente vayan aprendiendo a tomar decisiones. Eso es lo más importante, ¿no? Una pregunta que nos hacemos todos cuando un paciente viene a la consulta, cuando viene con la cara hinchada, es ¿por qué el paciente está con la cara hinchada, ¿no? Está hinchado porque hay una infección, está hinchado porque ha sufrido un golpe, ¿no? Un traumatismo, está hinchado porque ha tenido una alergia y se le ha edematizado por completo la cara, ¿no? Y tantas razones por las cuales el paciente puede estar hinchado, ¿no? En todo caso, estamos hablando de un signo que es la hinchazón. Y acá vemos tres pacientes, ¿no? Tres rostros, ¿no? Entre mujeres y varones, adultos y niños. A la izquierda una niña con una fascia dolorosa, ¿no? Le quita el recuadro negro para que vean el rostro, ¿no?, adolorido de la niñita. Ya por la pijama se dan cuenta que es una niña que está hospitalizada, ¿no? Tiene una infección, hay una hinchazón de la cara, hay un enrojecimiento de la cara, hay fiebre, malestar general. Cuando hay dolor y fiebre, se trata pues de una infección. En este caso, una hinchazón producida por una infección. El paciente de la derecha no estará muy contento, que digamos, no está feliz, pero tiene una fascia más tranquila, más reposada. Tiene 24 horas, perdón, 48 horas de haber sido operado de una extracción de una muela del juicio, un tercer molar inferior. Y se encuentra, en este caso, bastante tranquilo, bastante tolerante. Y la hinchazón en el lado derecho de la cara obedece a un traumatismo, ¿no? El paciente ha sido sometido a una cirugía. Tiene la cara hinchada, pero no está hinchado por una infección, está hinchado por un traumatismo, ¿no? Traumatismo que produce hinchazón puede ser producido por un accidente, o sea, un golpe de algún tipo, o en este caso,
como consecuencia del postoperatorio de una cirugía. Y la jovencita que está al medio arriba está también con la cara hinchada, ¿no? Pero ella no ha recibido ningún tratamiento quirúrgico. Lo que ha sucedido es que ha sido atendida por una infección, le fue aplicada una ampolla de penicilina y se ha producido, o se le ha producido, o ha tenido una reacción alérgica, ¿no? Con la consecuencia de una hinchazón. Entonces, la hinchazón puede ser producida por múltiples causas, ¿no? ¿Recuerdan ustedes ese cuadro, ese algoritmo con siete grupos de enfermedades, ¿no? Que vamos a incidir bastante en la parte práctica para que aprendamos un poco más de diagnóstico clínico? Porque al final de cuentas, si el diagnóstico es adecuado, el tratamiento será el correcto, ¿no? ¿De qué sirve que nos aprendamos de memoria la lista de antibióticos, ¿no? Si al final no vamos a saber en qué casos vamos a utilizar uno u otro fármaco, ¿no? En este caso, entonces, si el paciente de la izquierda tiene una infección, habrá que darle antibióticos. Si el paciente de la derecha es un traumatismo, entonces habrá que darle antiinflamatorios y analgésicos. Y si la paciente de arriba, como se ve, es una reacción alérgica, es un edema generótico, entonces en ese caso el tratamiento es a base de antihistamínicos y también de corticoides para evitar el cierre de la glotis y evitar que el paciente se pueda morir por una asfixia, ¿no? En este cuadro que hemos mencionado en varias oportunidades, en donde vemos en este caso el día de hoy el algoritmo desarrollado para la infección bacteriana, ¿no? El grupo de práctica, que están conmigo en la práctica, saben que esta semana, por ejemplo, los días chicos, el día viernes, viernes es lunes, los de lunes en la. Sí, porque el viernes fue feriado. Les he encargado que cada uno de ellos hable 5 minutos sobre las características clínicas de una infección. Las características bacteriana, las características clínicas de una infección micótica, otro habla o nos va a conversar sobre las infecciones virales y otro sobre las infecciones parasitarias, ¿no? Porque siendo los cuatro infecciones, cada uno tiene diferente tipo de características clínicas, ¿no? Y no todos se curan con antibióticos, ¿no? Solamente se curan con antibióticos las infecciones bacterianas y también las infecciones micóticas, pero en ese caso un antibiótico que destruye a los hongos, es decir, un antimicótico, ¿no? En cambio, en las infecciones virales el tratamiento es sintomático y en las infecciones parasitarias también el tratamiento es sintomático y además hay que extirpar, hay que eliminar el parásito que se ha introducido debajo de la piel o debajo de la mucosa, ¿no? Pero el día de hoy vamos a referirnos a las infecciones bacterianas, es decir, cuando encontramos a un paciente con la cara hinchada, nosotros descartamos que sea un traumatismo, descartamos que sea una neoplasia, descartamos que sea una reacción alérgica. Entonces, vamos viendo que posiblemente, como hemos visto en la diapositiva anterior, se trate de una hinchazón producida por una infección, por una infección bacteriana, ¿no? Este otro algoritmo nos permite ver cuáles son las causas de una lesión traumática o una enfermedad traumática que puede ser producida por un accidente o por el posoperatorio, como vimos en el paciente, en el caso de la diapositiva anterior, ¿no? Y utilizamos un enfoque que lo vamos a ver más que todo en práctica y en otra clase, en la segunda parte, cuando hablemos del modelo del dolor dental, ¿no? Que es un referente clínico para ver en qué casos vamos a usar un analgésico más potente que otro, ¿no? Este es el algoritmo entonces de de las enfermedades traumáticas, ¿no? Y en el caso de las reacciones alérgicas, existe pues el cuadro o la clasificación de Helly-Coombs, ¿no? En el cual uno de ellos son las reacciones tipo 1, reacciones de hipersensibilidad a los fármacos, en este caso, porque hay diferentes tipos de hipersensibilidad a los alimentos, ¿no? A diferentes tipos de alérgenos. Y en el caso de las reacciones de hipersensibilidad, sabemos nosotros, ¿no? Por los conocimientos que ustedes traen del curso de patología, que se produce, normalmente se produce una reacción antígeno-anticuerpo, ¿no? El antígeno en este caso es la bacteria, ¿no? Y quien reacciona para identificarlo y destruirlo de manera inmediata inmediata o mediata son los anticuerpos, ¿no? Y esa reacción antígeno-anticuerpo no se produce por una casualidad, ¿no? Se produce por la intervención de múltiples sustancias,
Una de ellas, que son los complementos, ¿se acuerdan? Los complementos del 1 al 9, S1, C2, C3, C4, 5, así hasta el número 9, que cumplen la función de catalizar la respuesta antígeno-anticuerpo, ¿no? Entonces, en muchos casos, en la mayoría de casos, diría en odontología, las reacciones de hipersensibilidad obedecen a una respuesta antígeno-anticuerpo aumentada, como sucedió en la paciente que vino con la cara hinchada, que mostré en la primera diapositiva, ¿no? O un rash cutáneo, una urticaria, con aparición de pápulas y vesículas en todo el cuerpo, ¿no? O una parte del cuerpo, y que los conocemos con el nombre de alergias, ¿no? Pero la alergia es muy amplio, ¿no? Y el otro tipo de reacción de hipersensibilidad, que es más bien producida por un exceso de algunos tipos de polipéptidos llamados complementos, ¿no? Que lo que hace también es intensificar la respuesta antígeno-anticuerpo, ¿no? En la otra también, pero las causas no son producidas por el complemento. Y en ese caso se produce una necrosis local conocida con el nombre de reacción tipo Artus, ¿no? Entonces vamos, eso es para recordar, ¿no? Existen diferentes tipos de reacciones de hipersensibilidad. Una local, que es la de tipo Artus, producida por una alteración del sistema de complemento. Y en el otro caso, una respuesta antígeno-anticuerpo aumentada, que puede ser, que se manifiesta mediante un rash cutáneo que se llama urticaria, que puede ser regional cuando hay un edema, como el que vimos en la foto de la primera diapositiva, que se llama edema de Quinck, o una reacción sistémica que puede producir la muerte del paciente directamente, que se llama shock anafiláctico, ¿no? Entonces, cada uno de ellos produce diferentes cuadros clínicos, ¿no? Por ejemplo, en la reacción de hipersensibilidad, para poder entender por qué les mostré esas tres figuras con tres caras hinchadas, ¿no? Y la misma paciente que tenía el rostro hinchado por un edema de Quinck, un edema producido por una reacción de hipersensibilidad, ¿no? La paciente no se va a morir porque está hinchada, pero se puede morir porque la hinchazón de pronto se localice en la glotis, o sea, en la laringe, y el paciente puede morir por asfixia, ¿no? En el caso de la derecha, el paciente le pica todo el cuerpo, aparecen pápulas, ¿no? Aparecen vesículas, aparecen ronchas, una picazón extrema llamada prurito, con sensación de ardor y calentamiento. Y esto se le llama, este tiene el nombre de urticaria, ¿no? Y en ambos casos el tratamiento es a base de antihistamínicos, ¿no? En el caso de la urticaria, solo antihistamínicos. En el caso del edema de Quinck, antihistamínicos y también dexametasona, corticoides, ¿no? Puede ser la más conocida, el más usado es la dexametasona. ¿Por qué? Porque lo que se quiere evitar es que el edema de glotis produzca la muerte del paciente. Entonces se usa el antiinflamatorio más potente para revertir el edema, pero también se utiliza el antihistamínico para revertir la respuesta inmune alterada, ¿no? No hablo ni menciono aquí el shock anafiláctico, porque es un tema más amplio, ¿no? Que no pasa tampoco por un hinchazón de la cara, ¿no? Entonces volvemos al principio, ¿no? Al algoritmo de diagnóstico. Un paciente puede venir con la cara hinchada por una reacción de hipersensibilidad tipo edema de Quinck, puede venir hinchado por un traumatismo o puede venir hinchado como consecuencia de una infección, ¿no? Acá tenemos tres rostros también hinchados. Esta es la noche de los hinchados, ¿no? La noche de los pacientes hinchados, ¿no? A la izquierda hay un paciente que tiene solamente hinchazón, es una hinchazón que después de 2 días comienza a disminuir de tamaño, ¿no? El dolor desaparece a las 24 horas, pero la cara sigue hinchada, ¿no? Ese es un edema, ¿no? El edema se produce por la ruptura de los vasos linfáticos. El segundo caso ya es más serio, ¿no? No solamente hay un hinchazón por edema, sino que además ha habido la ruptura de un vaso sanguíneo pequeño que fue, ¿cómo se llama? Produciendo un acúmulo de sangre en los tejidos. Eso se llama hematoma, ¿no? Y el hematoma, pues, toma más días en desaparecer, pero también es consecuencia del traumatismo. En cambio, la paciente del lado derecho, que le tenía que lavar los ojos por un tema ético, tenía una fascia dolorosa inmensa. Y a pesar que habían pasado 10 días de la cirugía que había recibido, todavía seguía hinchada, ya comenzó a aumentar el dolor, se comenzó a hinchar más. Eso ya es una infección, ¿no? Entonces, en los tres casos vemos tres diagnósticos distintos. El edema y el hematoma son consecuencia de un traumatismo. Y en el caso de la derecha, la infección es consecuencia de una
infección, ¿no? Esto lo paso rápido, nomás es más, sobre todo para los colegas, en el sentido de que hay tres tipos de pacientes, ¿no? Eso es lo que yo le denomino, un paciente, son pacientes que después de una cirugía nos pueden, que son muy exagerados, ¿no? O que al contrario, todo lo contrario, son demasiado complacientes, ¿no? Los tres han sido operados de una cirugía de tercer molar. La jovencita del medio tiene una fase dolorosa, ¿no? Un poco acongojada. Sin embargo, cuando me mandan la foto, pues yo les pido la foto de 24 y 48 horas para el seguimiento, que me manden una foto en el WhatsApp, me muestra que la hinchazón pues no es significativa. Hay hinchazón, pero no es significativa, ¿no? Y la paciente ni le va ni le viene, ¿no? Y el WhatsApp me indica de que hay un poco de hinchazón, hay un poco de malestar, pero que es tolerable, ¿no? Y que concuerda con el cuadro clínico. Y la señorita, la jovencita del lado izquierdo, ¿no? Me llama desesperada, al día siguiente, doctor, estoy desesperada, ya no sé qué hacer, se le va a acabar el mundo, se me ha hinchado un montón, mándame la foto, ¿no? Mándame la foto. Está un poco hinchada, ¿no? Es un paciente que exagera, una paciente que magnifica. Pero el peor paciente es el de la derecha, ¿no? Lo llamo o conversamos por WhatsApp, me dice, doctor, no se preocupe, estoy tranquilo, no hay problema. Se hincha un poquito, mándame la foto. Tremenda hinchazón, ¿no? ¿Por qué? Porque eres un paciente demasiado complaciente, ¿no? Y es un paciente peligroso porque me puede decir que se siente tranquilo y de repente puede terminar hasta hospitalizado por por un desequilibrio hemodinámico, ¿no? Y puede entrar un shock hipovolémico simplemente porque hay una, o también hay un hematoma inmenso, pero él es complaciente, es muy tolerante, ¿no? Una de las hinchazones, perdón, se me, vamos a poner eso de nuevo. Una de las infecciones más comunes en odontología es una infección posoperatoria conocida con el nombre de alveolitis húmeda, ¿no? La alveolitis húmeda es la putrefacción del coágulo, es una sepsis del coágulo. Cuando existe una sepsis, ¿no? localizada o generalizada, se produce una trombosis, ¿no? La trombosis es la producción de trombos, o sea, los glóbulos, pero las plaquetas comienzan a adherirse unas a otras, pero no se completa la coagulación, porque en ese caso la sepsis va a alterar la cascada de la coagulación, ¿no? Entonces, ¿el coágulo qué cosa es? El coágulo es la suma del tapón plaquetario producido por el acúmulo o la adhesión de todas las plaquetas, a lo cual se suma la fibrina. La fibrina es la proteína que es consecuencia, es la consecuencia final de la cascada de la coagulación, ¿no? Entonces, la fibrina, cuando se une al tapón plaquetario, los dos constituyen el coágulo. Pero cuando hay una sepsis severa, una infección severa, localizada, en este caso en el alveolo, sistémica, por ejemplo en el COVID, ¿no? La sepsis va a producir la formación de trombos, es decir, las plaquetas se comienzan a adherir, pero no hay un proceso de coagulación, ¿no? Y esos trombos, en el caso del COVID, pueden llevar a la muerte del paciente porque los trombos pueden llegar a un vaso arterial, un vaso arterial coronario, tapona ese vaso coronario y el paciente sufre un infarto agudo de miocardio, ¿no? En el caso de la sepsis localizada llamada alveolitis húmeda, al no poderse producir la sepsis, al impedir la sepsis que se produzca la cascada de la coagulación, el paciente va a tener un material laxo dentro del alveolo dentario que parece un coágulo, ¿no? Pero no es un coágulo. ¿Por qué? Porque no existe fibrina y por lo tanto es un tapón plaquetario nada más con trombosis y por lo tanto el coágulo no se produce. Entonces viene un sangrado, ¿no? El paciente viene con sangrado y con un coágulo inmenso, ¿no? O un coágulo negro putrefacto, ¿no? Y pregunta desesperado, doctor, ¿sí? He estado sangrando toda la noche, he estado sangrando desde que me salí del consultorio, o qué sé yo, ¿no? Y el dentista, si no sabe hacer diagnóstico, simplemente decir, ah, sigue sangrando, hay que darle coagulante, seguro hay alteración de la coagulación. Cuando sabemos nosotros que más del 90% de los problemas hemorrágicos post-extracción se deben a esta patología llamada alveolitis húmeda, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es retirar el coágulo, o lo que parece, tiene un aspecto macroscópico de coágulo, y se produce automáticamente la cascada de la coagulación con la formación final del coágulo, ¿no? Es decir, ya hay tapón plaquetario al cual se le va a sumar o se le suma la fibrina, ¿no? Por eso es importante la medicación antibiótica antes de la extracción, ¿no? Sobre todo cuando el diente está infectado, ¿no? Estamos hoy hablando o conversando sobre
infección, ¿no? Es un tema amplísimo. ¿Qué vemos en el alveolo dentario? Un coágulo de color negro, putrefacto, maloliente. El paciente dice: tengo un sabor desagradable, tengo un mal aliento, doctor, sigue sangrando, ¿no? O hay un coágulo inmenso que sobresale a veces por fuera del alveolo dentario, ¿no? Y cuando este coágulo con esta lombriz seca no es tratada a tiempo, miren ustedes acá, esta señorita le extrajeron las dos terceras molares, la pieza 3-8 y la 4-8. En este caso, la 4-8 sufrió un dolor continuo, ¿no? Un coágulo de color negro, no fue bien diagnosticado, le dieron antibiótico, antibiótico, antibiótico en lugar de curetearlo, ¿no? Y al cabo de 20, 21 días apareció con una pústula, ¿no? Una pústula, no es una fístula, no es una pústula, porque todavía no hay este contacto del foco infeccioso con el medio externo, no se ha roto la piel, es una pústula, pero yo no tuve que hacer un drenaje para eliminar la infección, para eliminar la pústula, ¿no? Pero a nadie le gusta que le hagan la extracción de una muela o de una pieza dentaria que termine con una cicatriz en la cara porque no se hizo un diagnóstico oportuno, ¿no? Acá está la chica con el drenaje, tenemos pues una cantidad inmensa de pus también, ¿no? Y es el parche espectacular, ¿no? Felizmente al final quedó una cicatriz casi imperceptible, ¿no? Pero no siempre es así, ¿no? O no siempre las cosas terminan con simplemente ese problema. Acá vemos en el lado izquierdo, la paciente Milagritos, ¿no? Fue sometida a la extracción de un tercer molar y como ocurre muchas veces en odontología, es una realidad, ¿no? Así como ustedes levantan el teléfono para pedir una pizza por delivery, ¿no? También hay dentistas delivery, ¿no? Es decir, levantan el teléfono y dicen: doctor, quiero que me traiga la. Yo soy dentista y quiero contratarlo a usted para que me haga la extracción del tercer molar en mi consultorio, ¿no? Entonces el doctor en delivery, el cirujano delivery, va al consultorio del doctor, el otro doctor hace la extracción y después se va, ¿no? Y cree que, como ya estará con la pieza dentaria, ya acabó su trabajo. Esa paciente fue algo parecido, ¿no? Entonces le hicieron la extracción, se fue, otra paciente complaciente, se fue hasta de viaje, ¿no? Y de pronto, al cabo de 2 meses y medio más o menos, le llama a su doctora y le dice: doctora, en la mañana que me levanté, bostecé demasiado, pero me parece y sentí un crujido en el lado izquierdo, donde usted me hizo la extracción hace 2 meses, ¿no? Y no sé, quisiera verle, quisiera que me vean. Entonces le toman una panorámica, esta es la radiografía panorámica, y la panorámica muestra una destrucción inmensa del hueso, ¿no? A tal punto que ya no se distingue la forma del alveolo dentario, ¿no? Esto es una osteomielitis. Y el crujido que sintió la paciente fue el de una fractura patológica, ¿no? Algo que de repente nosotros creemos que solamente lo vemos en los libros, ¿no? Esas cosas suceden también en la vida real, ¿no? Y esto es en consecuencia de una alveolitis húmeda que no fue tratada en su oportunidad, ¿no? Se complicó con una osteomielitis, la osteomielitis destruyó el hueso y con un pequeño golpe, una mala maniobra, la mandíbula se fracturó, una fractura patológica, ¿no? Todas estas cosas son realmente espantosas. Este es un caso número 4, también una extracción dentaria, ¿no? Y en lugar de hacer el curetaje, la medican, la medican y lo medican, y finalmente en menos de 2 meses el alvéolo, la forma del alvéolo dentario desaparece, ¿no? Cuando uno hace una extracción dental, ¿no? Una dentaria, la forma del alvéolo se dibuja todavía en la radiografía panorámica o periapical por lo menos durante 6 meses, ¿no? 6, 7 meses. Y después de 6, 7 meses ya se borra y desaparece, ¿no? Pero cuando los bordes del alvéolo dentario desaparecen en menos de ese tiempo, un mes, una semana, 2 meses, ¿no? Como acá, por ejemplo, eso significa que el paciente tiene una osteomielitis, ¿no? ¿Y por qué se produjo la osteomielitis? Por una alveolitis húmeda no diagnosticada o una alveolitis, o una alveolitis no tratada, ¿no? En este caso vemos un hematoma, ¿no? Varios casos de hematoma. En el caso anterior que se me pasó, un hematoma que llegó a extenderse hasta la región pectoral. En este caso, un tremendo hematoma producido por la ruptura de un vaso sanguíneo durante la cirugía de extracción de dos caninos palatinos, ¿no? Este otro señor, que yo lo conocí en la época del COVID, o poco antes del COVID, ¿no? Antes de que nos cerraran en la cuarentena, ¿no? Y hace 2 años que ya he perdido la cuenta, ¿no? Vino con un hematoma, le habían hecho una extracción dentaria, ¿no? No, este señor estaba recibiendo tratamiento de operatoria dental, ¿no? Y al momento de aplicarle la anestesia, el doctor tenía la equivocada costumbre de tratar de sentir, ¿no? Que la aguja chocara el hueso, ¿no? No sé quién le habría dicho eso, ¿no?
Entonces, con esa costumbre, le aplicó la anestesia. El paciente sintió que pinchó el hueso y a la vez, sin darse cuenta, pinchó una arteria que pasa, que se encuentra a un centímetro por encima del ápice de los molares, que se encarga de dar irrigación a la pared externa del seno maxilar, a la pared lateral, perdón, del seno maxilar. Y como la arteria está muy superficial, hinchó el hueso y lo atravesó, ¿no? Y lo que produjo fue una hemorragia severa que produjo un hematoma en toda la mitad de la cara, ¿no? Y el riesgo de un hematoma, o sea, lo peor que puede pasar con un hematoma no es que se ponga morado, eso es lo de menos, ¿no? Eso será espectacular. Lo peor que puede pasar en un hematoma es que la sangre coagulada es un caldo de cultivo perfecto para una infección bacteriana, ¿no? ¿Cuál es el mejor agar, ¿no? Uno de los mejores agares que existen en microbiología es el agar sangre. Es una placa de Petri caminando, ¿no? Con patas, ¿no? Con pies, perdón, ¿no? Entonces, el pobre señor tuvo un hematoma tremendo, ¿no? Y yo le di una medicación antibiótica, fue disminuyendo, y también antiinflamatoria intensa, y el hematoma fue disminuyendo, ¿no? Poco a poco. Este es a los 6 días más o menos que yo lo conocí, ¿no? Él vino cuando tenía 10 días con el hematoma. Ya son 16 días. Fue disminuyendo, disminuyendo, pero en algún momento se infectó, ¿no? Y yo tuve que hacerle un nuevo drenaje, ¿no? Y una nueva limpieza, un nuevo curetaje. Entonces, el hematoma es riesgoso porque se puede infectar, ¿no? ¿Ven? El paciente se le retiró fragmentos de sangre, ¿no? De coágulos, y eso es el caldo de cultivo perfecto para una infección dentaria, ¿no? Le tuve que poner un dren, igual como vimos en el video, ¿no? Y el paciente fue cambiando el peinado también, pero la verdad es que tuvo un hematoma y una infección bastante seria, bastante, el señor Aurelio, bastante severa. Y bueno, me tuvo que visitar durante la cuarentena para seguirlo viendo. Yo nunca paré de trabajar, nunca dejé de trabajar, ¿no? Yo soy de las personas que considera de que si uno se protege bien, se cuida bien, nuestro riesgo de contaminación o de contagio disminuye, ni se minimiza, aunque eso no desaparece necesariamente, ¿no? El señor Aurelio hizo un seguimiento bastante intenso. Esa es la foto que me mandaba los días que ya comenzaba la cuarentena. A veces no podía venir, me mandaba la foto por WhatsApp, ¿no? Acá vemos otro caso, ¿no? Se hizo la extracción, yo hice la extracción dental y se produjo un hematoma espectacular, ¿no? Es un paciente muy alegre, muy jocoso, ¿no? Es el que me dijo: no, todo demás, bueno, estoy bien. Me dice, no, un poquito hinchado, ¿eh? Y un tremendo hematoma, ¿no? Yo me asusté porque dije, ahorita se nos va, se produce una infección, y la infección se va a la región cervical o se va al tórax, ¿no? Y se produce una infección torácica, ¿no? Y el paciente se puede morir, ¿no? Se le dio una cantidad inmensa de antibióticos, para mala suerte le dio una diarrea por los antibióticos, no pudo comprar el tratamiento, pero felizmente en pocos días fue cediendo, ¿no? O sea, no solamente disminuye la hinchazón, sino él también está adelgazando, ¿no? Se dan cuenta que su cara se está haciendo más larga porque obviamente su alimentación no era la más adecuada y además la diarrea, ¿no? Trae sus consecuencias, ¿no? Porque se alteró, se le destruyó la flora, se alteró la flora bacteriana, y eso le produjo un cuadro diarreico, ¿no? Después en 5 o 6 días ya se hizo más evidente, el hematoma apareció un moretón por ahí, dije, ah, estoy tranquilo, esto no es una infección, felizmente. Esto ha sido un hematoma, pero un hematoma bastante espectacular, ¿no? Finalmente, a los 8 días le mandé, pues, una batería de análisis, que no va a ser que sea descompensado, felizmente no. Tenemos que manejarlo eso también clínicamente, no solamente ver que el paciente no diga que se siente bien, y al 8.º día estaba más delgado, ¿no? Y finalmente, pues, fue dado de alta, ¿no? Esto es en cuanto a la primera parte. Un poco para motivar también la conversación, motivar también el entendimiento de en qué casos nosotros podemos o tenemos que manejar las cosas con antibióticos o en qué casos podemos manejarlo solamente con antiinflamatorios. Entonces, cuando al paciente le hacemos algún tipo de cirugía, ¿no? Ponemos algún tipo de cirugía, es normal que le duela, es normal que se hinche, ¿no? Pero no es normal que se forme un hematoma. No es normal que quede con el nervio adormecido, no es normal que se produzca una infección. Esas son complicaciones impredecibles que tenemos que tratar tratar de evitar, ¿no? En cuanto a la medicación postoperatoria, el rostro con lágrimas prácticamente de esta paciente que está con una fascia dolorosa,
La anestesia se pasó, perdió el efecto muy prontamente y se suceden una serie de problemas que terminan con una hinchazón o una mayor intensidad de dolor. Bueno, en cuanto al dolor, por ejemplo, utilizamos lo que se llama el modelo del dolor dental, ¿no? Esa es una referencia de investigación clínica, ¿no? En donde el modelo del dolor en general es la cirugía o el tratamiento quirúrgico que es capaz de producir un daño lo más grande posible dentro de cada especialidad, ¿no? Para los ginecólogos, el modelo del dolor es los pacientes operados de histerectomía, o sea, las mujeres operadas de histerectomía. Para los cirujanos generales es el paciente operado de apendicectomía. Para el otorrino, el que ha sido sometido a una cirugía de oídos. Para el odontólogo, el modelo del dolor dental es el paciente a quien le hemos hecho una extracción del tercer molar inferior con colgajo, con osteotomía, en un tiempo promedio de 1 hora como máximo, entre 40 minutos y 1 hora, que es una hora prudente, ¿no? Un tiempo prudente para la cirugía, ¿no? Y cuando estamos frente a un modelo, una cirugía de intensidad similar o mayor al modelo del dolor dental, tenemos que usar los mejores analgésicos y los mejores antiinflamatorios para evitar, pues, que la hinchazón y el dolor sean muy intensos, ¿no? De ahí que surge este concepto del modelo del dolor dental, ¿no? Eso ya lo han visto seguramente, tienen que haberlo visto ¿cómo se llama? En patología, ¿no? Ejercicio, patología, el dolor, en donde sabemos nosotros que después que se produce un traumatismo, el ácido araquidónico, que es una sustancia que se encuentra adherida en la membrana celular de todas las células del cuerpo humano, ese ácido araquidónico se desprende. Y una vez que se desprende, se produce un proceso, un mecanismo de oxidación hasta producir diferentes sustancias, ¿no? Citocinas, ¿no? Entre ellas, ¿no? Y eicosanoides, entre ellos las prostaglandinas, ¿no? Pero durante ese proceso de oxidación pasa por dos mecanismos de oxidación, ¿no? Uno llamado la ciclooxigenasa, la vía de la ciclooxigenasa, que es la vía principal, y una vía alternativa llamada la vía de la lipoxigenasa, que está relacionada más con la presencia de dolor, ¿no? Entonces, lo que nos interesa el día de hoy es que a mayor cantidad de ácido araquidónico liberado por un traumatismo, mayor cantidad de COX 1, 2 y 3, en este caso de COX 2, y se va a liberar o se va a producir mayor cantidad de prostaglandinas, entre ellas la PGE2, y al final, GE2, ¿no? PGE2, y al final, esto se va a traducir en mayor hinchazón y mayor cantidad, intensidad de dolor en nuestro paciente. Entonces, la recomendación siempre es la siguiente, que el mejor antiinflamatorio que existe es aquel que impide la liberación del ácido araquidónico y este es la dexametasona, ¿no? Como los corticoides en general, ¿no? Y los otros, los AINEs, actúan ya no a ese nivel superior, sino a nivel de la COX, porque son AINEs que son antiinflamatorios no esteroideos que inhiben la liberación de COX-2 o inhiben la liberación de COX-1 y algunos de COX-3 también, ¿no? Para que a su vez, habiendo menos liberación de COX-2 principalmente, haya menos liberación de prostaglandinas y el paciente se hinche menos o le duela menos, ¿no? Y en el caso de la vía del dolor, pues cada vez que producimos un traumatismo, lo que sucede es que los nociceptores, que son los receptores del dolor que se encuentran en todo el cuerpo, en este caso, donde está la flecha, naranja, le estoy indicando que son los nociceptores, por ejemplo, la mandíbula, si hacemos una cirugía en la mandíbula, ¿no? O una extracción dental, tan simple como eso. Y la información que se está produciendo un daño es llevada por los nociceptores que están sensibilizados y llevan esa información al sistema nervioso central, ¿no? Y luego, una vez que se analiza esa información, desciende nuevamente y el paciente recién percibe dolor, ¿no? Es por ello que esa vía se le conoce como la vía del dolor, ¿no? En donde las fibras nerviosas ubicadas en cualquier parte periférica del cuerpo, en este caso en la mandíbula, en la parte superior, en cualquier parte de la boca, llevan la información a través de la asta posterior de la médula y ahí la información sube al sistema nervioso central para su análisis, ¿no? Y retorno posterior para que el paciente perciba el dolor. Entonces hay un grupo de medicamentos que impiden que la respuesta dolorosa retorne, o sea, descienda del sistema nervioso nuevamente a la zona local, ¿no? Y esos medicamentos se le llaman los opioides, ¿no? Los opioides
los cuales en odontología usamos el tramadol. Es el único medicamento que los odontólogos estamos autorizados a utilizar, ¿no? Nosotros, la oxicodona, el demerol, la morfina, sabemos que son muy potentes, pero nosotros como odontólogos no estamos autorizados para prescribir esos medicamentos. Si los prescribimos, nadie le va a vender en la farmacia ese medicamento si no lleva el sello y la firma de un médico, ¿no? Con su colegio o médico del Perú registrado, ¿no? Nosotros solamente usamos el tramadol, ¿no? Y la mayoría de AINEs, o todos los AINEs, lo que hacen es disminuir la intensidad de la información, perdón, de los nociceptores a nivel local, ¿no? Tienen un efecto local, y los únicos que tienen un efecto local y regional son el ketorolaco y los coccid, ¿no? De esta manera podemos establecer que los medicamentos o los analgésicos que producen mejor efecto están en primer lugar los opioides, para nosotros el tramadol, luego los AINEs que actúan a nivel local y regional, que son el coccid o los coccid y el ketorolaco. Y después en tercer nivel ya están el resto de AINEs que solamente producen un efecto a nivel local, es decir, en la zona donde se ha producido el traumatismo. Si hablamos de esquemas, ¿no? Si hablamos de esquemas analgésicos, tenemos varios esquemas conocidos, ¿no? Uno que se llama analgesia anticipada, ¿no? Analgesia anticipada consiste en la administración de AINEs antes de la cirugía, ¿no? Eso se le llama analgesia anticipada. En investigación clínica hay una técnica o hay una estrategia, ¿no? Llamada analgesia anticipada con terapia de rescate, ¿no? Es decir, es la misma analgesia anticipada preoperatoria, solo que, ya, ojo, que la analgesia anticipada es solamente una sola dosis antes de la cirugía, ¿no? Y se verá después, ya es pre y post analgesia anticipada y analgesia postoperatoria. Pero en este caso, la analgesia anticipada es una sola dosis antes de la cirugía, ¿no? La analgesia anticipada con terapia de rescate son dos dosis, una antes de la cirugía y la segunda, que es opcional, ¿no? Que se le indica al paciente que lo tome solo si el dolor comienza a hacerse insoportable, ¿no? Luego tenemos una analgesia intraoperatoria, ¿no? Es decir, al paciente se le da el medicamento durante la cirugía, se hace un alto en la cirugía para que tome su medicamento o que se le aplique intramuscular o endovenosamente. Y luego tenemos la más conocida y la más utilizada, que no es necesariamente la mejor, que es la analgesia posoperatoria, es decir, darle el analgésico después que acabó la cirugía, ¿no? Acabó la cirugía, señor, le hago su receta, vaya a comprar, ¿no? El mejor esquema es cuando se utiliza la analgesia antes y después, es decir, analgesia anticipada y analgesia posoperatoria. Y lo que dice acá, terapia multimodal, ¿no? Es cuando nosotros tomamos la decisión de dar, de prescribirle al paciente un opioide, en este caso el tramadol, pero como los opioides tienen efectos secundarios, ¿no? Como son la hipotensión, náusea, sensación de náusea, vómito, retención urinaria y cosas así. Entonces, a veces nos inhibimos de utilizar, salvo que el dolor que esperamos que se produzca en el paciente sea tan intenso que valga la pena asumir el riesgo, ¿no? Porque es muy desagradable que un paciente venga a llamar por teléfono diciendo que se ha desmayado, ha perdido conocimiento por hipotensión, o que he estado vomitando toda la noche, ¿no? Por efecto secundario, en este caso, del tramadol, ¿no? Entonces, lo que existe en el mercado es también, además del tramadol, la combinación de tramadol con paracetamol, ¿no? Es decir, la combinación de un opioide con un AINE, ¿no? La combinación de un AINE con un opioide se llama terapia multimodal, ¿no? ¿Por qué se utiliza la terapia multimodal? Porque al combinarse el AINE con el opioide, el tramadol en este caso con el paracetamol, se produce un sinergismo de potenciación, ¿no? Tan efectivo que se puede disminuir la concentración del opioide para que al combinarlo con el paracetamol, en este caso, se produzca un efecto analgésico similar al tramadol solo, ¿no? En pocas palabras, un tramadol solo es una tableta, por ejemplo, de 50 miligramos de tramadol nada más. En cambio, si hablamos de otro medicamento, el Saldiar, por ejemplo, es tramadol no de 50 miligramos, sino tramadol de 37.5 miligramos más 500 miligramos de paracetamol. El efecto es similar al tramadol, es el tramadol, pero los efectos secundarios son menores. Eso se llama terapia
multimodal, cuando combinamos un AINE con un opioide. Y no es que prescribimos los dos medicamentos, sino que el fármaco, la presentación comercial del fármaco ya existe en la farmacia, en la botica, ¿no? Solamente lo indicamos, ¿no? Y en cuanto a antibióticos, ¿no? Tenemos antibiótico terapia profiláctica, o sea, preventiva, que podemos hablar toda una noche sobre eso, pero ahora solamente le voy a referir que lo utilizamos de manera preventiva cuando sospechamos, tenemos la sospecha de que se puede producir una infección y de manera preventiva nosotros le prescribimos el antibiótico, ¿no? Estamos hablando de infección bacteriana. Y terapéutica es cuando hay una infección evidente desde el punto de vista clínico, hay hinchazón, hay dolor, hay pus, hay fiebre, etcétera, ¿no? Y ya no, y el antibiótico ya no es una opción, es una obligación, ¿no? Eso se llama antibiótico terapia terapéutica, ¿no? Y esta es una clasificación que yo la uso desde hace, o sea, hace más de 30 años que existe, ¿no? Que es la clasificación de heridas postoperatorias de la Asociación Americana de Cirugía, ¿no? Que dice que hay heridas limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias, ¿no? Las de la boca son heridas limpias, contaminadas, es decir, no podemos tener un control absoluto de las bacterias que están en la boca y por lo tanto existe hasta un 15% de posibilidades que el paciente se pueda infectar, ¿no? Y por eso se recomienda que las heridas en la boca deban de recibir tratamiento antibiótico profiláctico, la cirugía, estoy hablando de infecciones postoperatorias, ¿no? Y esto es una opción. En cambio, ya, y cuando estamos hablando de de una herida en la boca o una cirugía en la boca, me estoy refiriendo a una cirugía limpia, es decir, aquella en la cual no había infección previa, por ejemplo, este de un tercer molar, ¿no? Pero si la extracción que yo voy a hacer es de un diente que ya está infectado, entonces ya no es una herida limpia contaminada, ya no es una herida tipo 2, es una herida tipo 3. Entonces, en ese caso, el antibiótico terapia ya no es una opción, ya no es una elección, es una obligación, ¿no? De ahí la diferencia porque el riesgo de infección postoperatoria puede ascender hasta más, hasta el 40% de los casos. Quiere decir que cada 10 pacientes, 4 se nos van a infectar si es que no hacemos algo, ¿no? Y este es el cuadro general, ¿no? Que también hemos visto al principio, ¿no? El algoritmo, que yo utilizo también un libro que he escrito, publicado este año, ¿no? Que habla solamente sobre infecciones, perdón, sobre el diagnóstico clínico, ¿no? Que para mí es muy importante el aspecto clínico. Es decir, cuando nosotros, visto los signos y síntomas del paciente, nos inclinamos a pensar que estamos frente a una infección, ¿no? Ontogénica o no ontogénica, pero está en la cara, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación también adicional para distinguir si la infección es micótica, es viral, es parasitaria o bacteriana, ¿no? Y haremos una clase posterior para distinguir cada una de ellas. Cada una de ellas tiene características clínicas diferentes. En el caso de infección bacteriana, puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? En microbiología seguramente han leído, no sé si utilizan tanto esos libros antiguos, ¿no? Que decían que las infecciones crónicas son aquellas que tienen más de 20 días, ¿no? Eso no es cierto. Las infecciones agudas son aquellas que tienen sintomatología activa y las crónicas son aquellas que no lo tienen, ¿no? Porque una infección no se va a desarrollar pues, en pocos días, ¿no? Se puede exacerbar en pocos días, pero o se puede volver más virulenta en pocos días, pero la infección generalmente está ahí, ¿no? Y la infección por extensión puede ser, por su extensión puede ser local, en este caso decimos si es dentaria, estará dentro del diente, se trata con endodoncia, o puede irse más allá del periápice a los tejidos blandos, esa ya es una infección regional, como la que hemos visto en las fotos, o sistémica, que ojalá nunca se produzca, es decir, una septicemia que puede llevar a la muerte a nuestro paciente. Pero desde el punto de vista práctico, ¿no? Las infecciones pueden ser producidas, bueno, bacterianas, ¿no? Pueden ser producidas por bacterias gram positivas o gram negativas. Y tanto las bacterias gram positivas como gram negativas, ojo, una infección gram positiva puede ser aeróbica o anaeróbica, y una infección gram negativa también puede ser aeróbica o anaeróbica, ¿no? O sea, no, acá no estamos hablando que las gram positivas se presentan frecuente en boca y las gram negativas no las tengo que tomar en cuenta, ¿no? Todas las tenemos que tomar en cuenta. Entonces, hay características clínicas que seguramente le van a explicar en el curso de medicina bucal, ese es el curso que corresponde, para que puedan distinguir cuándo se trata de una infección producida por gram positivos, negativos, aeróbicos o anaeróbicos, ¿no? Que en el curso de cirugía ya nos abocamos más al tratamiento de esas infecciones, no tanto del diagnóstico, ¿no? Que a veces yo le hago énfasis a ustedes
en la clase de práctica, sobre todo donde hay mayor acercamiento, con ustedes sobre cuáles son las características de una infección aerobia y anaerobia y cuál es la medicación, porque si hablamos de especificidad, los antibióticos que usamos para gram positivos aerobios son unos, los que usamos para gram positivos anaerobios son otros, los que usamos para gram negativos aerobios son otros y también los producidos por gram negativos anaerobios también son otros medicamentos recomendables, ¿no? O recomendados. Pero en general, ¿no? En general, la gran mayoría de infecciones odontógenas y faciales en general son producidas por bacterias gram positivas, ¿no? Y por bacterias gram positivas aerobias, ¿no? En cambio, las bacterias gram positivas anaerobias son menos frecuentes y las gram negativas en general, sea aerobias o anaerobias, son más raras todavía, ¿no? Pero eso no quiere decir que no las tengamos en cuenta, ¿no? Más adelante, en el capítulo de infectología, vamos a explicar, se le va a explicar exactamente cómo es que se tiene que hacer la receta, ¿no? Más claro, calculando la dosis del medicamento en base, al peso de nuestro paciente, ¿no? Y no es cierto que nosotros simplemente vemos al paciente y le hacemos la receta, ¿no? Como decían, ampicilina 500 cada 8 horas, cada 6, qué sé yo. La cosa no es así, ¿no? Tenemos que seguir toda esta secuencia, este protocolo que estamos viendo. Primero hacer un diagnóstico de la infección que rápidamente les he explicado. Luego ver cuál es la intensidad o gravedad de la infección. Después seleccionar por el conocimiento teórico que tenemos y nuestra experiencia clínica qué antibiótico es el más adecuado y también de acuerdo al espectro del medicamento, si es a bacteria también aerobia, anaerobia, lo que les he explicado, ¿no? Y después, de acuerdo a eso, calcular el peso del paciente y en base a eso hacer una serie de cálculos que terminan finalmente con la receta que le indica al paciente qué medicamento, qué dosis, con qué frecuencia y qué cantidad va a tomar cada cuántas horas, ¿no? Ese es todo un procedimiento. Tenemos entonces antibióticos de primera línea porque existen infecciones, trabajos clínicos que muestran que la mayoría de infecciones con desechos son producidas por bacterias aerobias gram-positivas, ¿no? Pero no siempre es así. Esa es la mayoría. Entonces dice, ¿qué antibióticos son más efectivos para cubrir el espectro de esas bacterias que son las más frecuentes? Ahí las tienen. Cualquiera de las penicilinas, con excepción de la de la dicloxacilina, que es específico para bacterias anaerobias, ¿no? Anaerobias gram-positivas generalmente. Luego, como una alternativa, si el paciente es alérgico a las penicilinas, tenemos la eritromicina, que es un macrólido de primera generación, o al macrólido de segunda generación de moda, ¿no? Que es la azitromicina. Son medicamentos o antibióticos considerados de primera línea o de primera elección. Y cuando las infecciones que presenta el paciente, o la infección para el paciente, no se resuelve con estos antibióticos, no hay un resultado, no hay un cambio, no hay una mejora en el paciente, a pesar que la estrategia que usamos es la correcta, entonces nos vemos obligados, si es que hay pus, si hay secreción, tomamos la muestra y mandamos el cultivo y antibiograma, pero generalmente no hay pus. Por eso que tenemos que actuar de manera empírica en base a las investigaciones y cambiar de medicamento, ¿no? Es ahí donde tenemos que observar si la pus es espesa, maloliente, fétida, o hay un acartonamiento de la piel llamado flemón, que es característico de las infecciones anaerobias, ¿no? O si la hinchazón, en donde observamos que hay fluctuación, hay una infección bacteriana, es más bien, tiene una piel blanda, ¿no? Es una hinchazón blanda, y si hay pus, la pus es fluida y no tiene olor casi, entonces decimos, esa infección es predominantemente aerobia, entonces utilizaremos otro tipo de medicamentos, ¿no? Entonces tenemos antibióticos de primera línea y tenemos también antibióticos de segunda línea. Por eso que el día de hoy el objetivo ha sido doble, ¿no? El primer objetivo ha sido que ustedes tomen conciencia, ¿no? De ese algoritmo en el cual tenemos que hacer una evaluación clínica del paciente para determinar si la infección que presenta el primero, si lo que el aumento de hinchazón que presenta el paciente es consecuencia de una inflamar, no, para un traumatismo, una reacción alérgica o se trata de una infección. Y si es una infección, habrá que ver si la infección es bacteriana, es micótica, es parasitaria o es viral, ¿no? Existe un gran capítulo sobre cada uno de esos temas, ¿no?
Y no sé si hay alguna pregunta, no quiero extenderme mucho porque estamos recuperando la clase y entiendo que deben estar ustedes muy cansados, ¿no? Entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces solamente quería decirles que tengan muy buenas noches y con los chicos que tenemos práctica el día de mañana nos vemos temprano a las 9:30 de la mañana en punto, ¿no? Entonces, que pasen un bonito fin de semana, aunque todavía estamos jueves, pero conmigo ya no nos vamos a ver, sino con la mayoría el día lunes en la práctica o el día martes en la teoría, que ahora sí no nos escapó.